En menos de un mes, otra calificadora rebaja la nota a compañía minera Volcan, sección de negocios de Diario Gestión, viernes 6 de octubre de 2023. Ahora fue el turno de Fitch Ratings. En septiembre, Moody's pasó la calificación de la empresa de B+ a B-. Desde Fitch, precisan que hay dificultades para cumplir con los vencimientos de deuda del próximo año. Por Selene Rosales. Luego de que en septiembre, gestión del 12 de septiembre de 2023, Moody's Investor Service redujera de B2 a CAA1 la calificación corporativa senior no garantizada de Volcan y sus subsidiarias y mantuviera en negativo las perspectivas de la minera peruana. Ahora fue el turno de Fitch Ratings, que rebajó las calificaciones de la minera. Así pasaron de B+ a B-. Sus calificaciones de incumplimiento de emisor IDR en moneda local y extranjera de largo plazo, así como sus notas senior no garantizadas con vencimiento en 2026. Además, se le ha asignado una calificación de recuperación RR4, que implica una recuperación promedio en caso de incumplimiento, y una observación negativa en las calificaciones de la compañía que produce principalmente concentrados de zinc, plomo y cobre, con contenido de plata. La calificadora explicó en su reporte que las rebajas se deben a una mayor precisión de liquidez en medio de recientes preocupaciones sobre la gobernanza que podrían frustrar la capacidad de Volcan para refinanciarse de manera oportuna, mientras que aumenta la presión sobre la generación del flujo de caja libre FCF, debido a los pagos, bajos precios del zinc y las necesidades de gasto de capital para sostener los volúmenes. En tanto, la perspectiva negativa refleja los desafíos que enfrenta Volcan para completar su estrategia de refinanciamiento y buscar alternativas adicionales para recaudar efectivo en los próximos dos trimestres. Problemas de cumplimiento. Fitch Ratings precisó que Volcan tiene dificultades para cumplir con los vencimientos de deuda de 2024 debido a la escasa disponibilidad de efectivo y el flujo de caja libre negativo. Dichos vencimientos consisten en tres amortizaciones trimestrales de $35 millones a partir del segundo trimestre del próximo año. Cabe destacar que, según la calificadora, la compañía firmó acuerdos preliminares de prepagos de venta de concentrados por hasta $25 millones y continúa evaluando otras opciones, incluida la venta de activos. Sebastián Cruz Espinosa, analista de seminario CAB, consideró que la reciente rebaja de las calificaciones de Volcan no necesariamente bloquea sus alternativas de refinanciamiento, puesto que la situación de estrés financiero de la compañía ya es conocida por el mercado y la banca. La compañía ya debe estar anunciando antes de fin de año la venta de una de sus centrales hidroeléctricas, quizá también anuncie los financiamientos por adelantado de ventas y con ello podría cubrir parte de los pasivos de corto plazo y buscar refinanciar el remanente. Todo ello ayudaría a la compañía a perfilarse mejor para refinanciar los bonos del 2026. Adicionalmente, al no ser un productor de bajo costo, Volcan necesita también un rebote de precio de los metales, especialmente de zinc, agregó Cruz en diálogo con Gestión. Preocupaciones en torno a la gobernanza de la empresa. Cambios en directorio. En relación con las preocupaciones de gobernanza, la calificadora señaló que a pesar de que las preocupaciones iniciales sobre el control de la compañía a corto plazo aparentemente han disminuido, el impacto de estas y las discrepancias en las ventas de activos, las líneas de liquidez o la gestión de pasivos podría afectar la flexibilidad financiera de la empresa, como lo ha ido informando Gestión a raíz de la escisión del negocio portuario, a la que se oponía Glencore. La minera ha atravesado serias discrepancias en su directorio, que se evidenciaron en una serie de designaciones y remociones en los cargos ejecutivos. Luego de ello, se dio inicio a cierta estabilidad cuando asumió Diego Garrido Leca como gerente general interino y representante bursátil de la firma minera. Aquí en la imagen, impacto. La venta de activos es inminente para la empresa.